Palabras de aliento del presidente alemán Joachim Gau. Conectamos con nuestro compañero Emily Vinagre en el estudio parlamentario. Emily, ¿a quién se dirigen esas palabras del presidente? Bueno, por un lado, por supuesto, obviamente se dirigen a los autores del atentado en París y a todos aquellos que defienden el fanatismo de raíz religiosa, en este caso el islamismo. Uh, pero también, por supuesto, hay que interpretar estas palabras del presidente alemán como un mensaje a todos aquellos que aquí dentro de Alemania defienden posturas extremistas, en concreto el odio a los musulmanes. Se refería a Gauck, por supuesto, a movimientos como Pegida en o partidos como Alternativa por Alemania, que en las últimas fechas parece haber acercado a esos movimientos que han ido surgiendo en los últimos meses en Alemania contra los musulmanes con el, la intención clara de obtener rédito político, rédito electoral. En ese sentido, Cauca ha sido eh, muy claro, no nos dejaremos dividir por el odio, ha dicho, y ha fomentado, ha dicho que fomentar las instituciones, eh, la libertad de culto y la convivencia pacífica entre religiones. Esa ha sido la reacción de la política a este atentado. ¿Cómo están reaccionando los ciudadanos? Pues podríamos decir que con relativa tranquilidad, cuando menos si hacemos caso de las encuestas, por ejemplo, la que publica hoy la televisión pública alemana. Dos datos. Por un lado, tenemos que el 49% de los alemanes declara que siente miedo, temor a que en las próximas fechas pudiera producirse aquí en Alemania un atentado similar al que antes de ayer tuvo lugar en París. Puede parecer un porcentaje bastante elevado, pero hay que decir que es 10 puntos inferior al que registraba una encuesta similar el pasado mes de octubre. Y por otro lado, otro dato importante. Parece ser que el atentado en París, los hechos eh, trágicos de París no habrían supuesto un mayor apoyo a movimientos como Pegida. La semana pasada una encuesta daba un 21% de los encuestados de los alemanes que mostraban comprensión por esos movimientos islamófobos. El porcentaje esta semana apenas se eleva al 22%. Gracias, Emily Vinagre, en nuestro estudio parlamentario.